Damas y caballeros, tenemos un nuevo trailer de Space Marine 2 y de hecho este tiene gameplay es un nuevo trailer de gameplay, recordemos que el último lo tuvimos hace varios meses atrás y a pesar de que nos mostraba muchos aspectos del gameplay de Space Marine 2 tenía varios fallos entre comillas se notaban mucho los dips de FPS en muchos lugares que entre el juego se ralentizaba bastante y era muy notorio, ahora tenemos un nuevo gameplay y con, con muchísimas funciones nuevas recordemos que cuando tuvimos el gameplay anterior lo único que sabíamos del juego es que iba a tener tener un modo campaña y ya, ahora tenemos una cantidad increíble de contenido nuevo que se anunció para el juego, como el cooperativo y como el player contra player, lo cual es impresionante, simplemente impresionante, y como les he dicho en otras ocasiones, este es... Muy probablemente el juego definitivo de Warhammer 40000. Ustedes saben, mucha gente, la gente que se. Muchas veces, perdón, la gente nueva en el universo de Warhammer 40000 siempre pregunta: ¿dónde puedo jugar Warhammer? ¿Cuál es el juego de Warhammer? Porque mucha gente piensa que Warhammer es un videojuego y realmente no lo es. Warhammer es un juego de mesa. Eso es lo que la muy poca gente sabe. Bueno, mucha gente sabe hoy en día que está bien esparcido, ¿cierto? Pero la gente que llega nueva piensa siempre que es un videojuego y no lo es. Pero de ahora en adelante la cosa puede cambiar radicalmente, damas y caballeros, porque Space Marine 2 es definitivamente. Se va a convertir gente en el juego de Warhammer 40.000, gente. Muy probablemente se va a convertir en el juego, ya que ustedes saben, los demás juegos de Warhammer 40.000 son mid, en el mejor de los casos, gente tirando hacia malos, hacia malos. La gran mayoría, porque ustedes saben, hay muchísimos. Así que vamos a ver este tráiler y a ver qué es lo que va a ocurrir. ¡Uh! No me lo puedo creer. Oh, no me lo puedo... Estos son shock troopers cadianos, gente. Shock troopers cadianos. Si se fijan en el primer tráiler, eh, vimos a un, a un ejército cadiano, ¿cierto? Que estaba peleando en contra de unos tiránidos. Cuando llegan justo ahí los marines espaciales a rescatarlos, ¿cierto? Y esos se veían como eh, troopers normales, ¿cierto? Como, como soldados conscriptos de, eh, de Cadia, ¿cierto? Como simplemente las tropas más, más básicas de infantería de la Guardia Imperial. Pero estos son shock troopers, gente. Estos tipos son. Perdón, Storm Troopers. Son de los. Eh, ¿Cómo se llama esto? De los. They are the Elite, they are Elite Guardia Imperial. Welcome to Space Marine 2, the newest installment in the Warhammer 40,000 franchise. Brought to you by Sabre Interactive and Focus Entertainment. Hablando de Saber Interactive, esto, o oh, perdón, de Focus Entertainment, eh, estuve jugando Bold Gun y la verdad está muy bueno Bold Gun, gente. Está súper, súper, súper interesante. Eh, deberían jugarlo, gente. Está en el Game Pass. Así que si ustedes tienen la suscripción a Game Pass, pueden jugarlo completamente gratis. Y de todas maneras no cuesta más de 10-15 dólares, gente, en Steam. Y mientras tanto, gente, es un juego espectacular para jugar un shooter de primera persona en contra del, del caos, gente. Como un Marina Espacial. Es espectacular. Deberían jugarlo Bold Gun. 100% recomendado. I'm Oliver Hollis Lake, creative director on the project. Oh por, no te lo puedo creer. Miren esta. Oh. <laughs> Miren esta escena lo épica que es. Es que esto, es que esto, pff, no te lo puedo creer, gente. Miren el marine espacial y cabe destacar que este es uno de los marines espaciales de los pesados, cierto. Esto es un blade guard veteran, tiene el escudo y todo, gente tiene una pistola de plasma. Es uno de los más grandecitos entre los marines espaciales que uno puede ver. Y fíjense, este es un tirano del enjambre. Bueno, hay distintas variantes, cierto, de tiranos del enjambre o de, de, de Criatura sináptica principal, ese es el término correcto de un enjambre. Está el tirano del enjambre, está el broodlord, ¿cierto? Que también es, creo que, un poquito más elevado que, que, el, que el rango de tirano del enjambre, pero cumplen la misma función, una cosa así. Y aquí está, gente. Imagínense, Dante, más pequeño que este, porque Dante no era primaris en ese tiempo, se, se agarró uno contra uno con un bicho de este tamaño, gente, de este tamaño. de hecho, el bicho contra el que se agarró tenía cuatro brazos. Imagínense, gigante. Imagínense la diferencia de tamaño, es que es impresionante Yo de puro ver esto ya, estoy increíblemente emocionado es Que esto es muy épico, gente, vean esto Dios, eh, eh, no, no sé qué decirle gente, realmente no sé qué decirle Es mucha la emoción que siento en estos momentos Miren el marine espacial, parece un enano Gente, parece un enano Al lado de esto Oh, miren, esto me hace acordar al... Al Dead Space en esa, bueno, Dead Space tiene varias situaciones, ¿cierto? Creo que todos los Dead Space, si mal no recuerdo Pero me acuerdo que sí o sí, el 6 lo tiene Y el 1, el remake, lo tiene Que esta situación es donde estás justo afuera de la, del Ishimura, ¿cierto? Eh, en el espacio y tienes que maniobrar por aquí por allá Y mira, qué espectacular Tiene justamente el, el, el Jump Pack que tienen los nuevos intercesores de asalto, ¿cierto? Con, con Jump Pack, obviamente así se llaman y, y se está moviendo por el espacio El, el, el Titus acá, me parece impresionante Muy épico, gente. giving you a taste of what's to come when the game releases on september 9th space marine 2 is a third-person action shooter set in the grim dark universe of warhammer 40000 vale, bueno. the game's campaign mode allows you to experience this epic story either solo or with up to three players in co-op The story begins a century after the events of the first game. Captain Demetrian Titus is a genetically enhanced super soldier and hero of the Ultramarines. We will eradicate your kind from the galaxy. Titus has returned to the Ultramarines. You're a lieutenant now. Where he is demoted to lieutenant. Will that be a problem. No, captain. And for Esto me parece muy interesante porque Los que saben un poco de las miniaturas de Warhammer saben. Que Games Workshop le encanta sacar tenientes, gente. Le encanta sacar tenientes, pero para todo, todo, todo. Hay teniente en armadura fobos, teniente con puño de poder, teniente con armadura gravis, teniente de, de todo tipo de teniente, con todas las combinaciones de área, y lo sacan como personaje. ¿Qué significa? Significa que una miniatura de teniente te cuesta 30 dólares y una caja con 10 miniaturas de marina espacial te cuesta 60. Entonces cuesta ridículamente más caro, y solamente un teniente, que dé un marino espacial, igual que los demás, pero con un poquito más producida la armadura, y eso es absolutamente todo. Bueno, entonces tenemos a Titus y esto ocurre. 100 years después de lo ocurrido en el primer Space Marine. Muy was to prove his loyalty in the heat of battle. On a distant world, he must face one of humanity's most fearsome adversaries, the Tyranids. As you take control of Titus and his fellow battle brothers, Chiron and Gadriel, you'll be thrown into the thick of a war of galactic proportions. Thanks to our unique swarm technology, ¿Qué? ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Yo saben lo que pensé? Pensé que esto era simplemente video, por así decirlo. Video que estaba siendo generado en, en el fondo del juego y que no eran enemigos renderizados 100%, o enemigos reales 100% dentro del In-Game Gente Engine. Lo cual es impresionante. Fíjense esta oleada, este torrente. Se ve súper realista, gente, esto yo creo que es una de las producciones más eh, lore accurate, por así decirlo, lo más leal y fiel al trasfondo, gente, a los libros de Warhammer 40.000, porque uno se imagina esto, gente, se imagina un torrente de cientos y cientos y cientos y cientos de de gaunts, ¿cierto?, de hormagantes o termagantes, lo que sea que haya por acá, vamos señores. entonces eso a mí me parece impresionante porque nunca lo había visto con esos números, ni siquiera en Hammer and Bolter o en alguna animación por aquí y por allá. These numbers are impressive. Really, it's impressive what we're seeing, and that además nos diga que son enemigos reales. Que, por ejemplo, a Carl le está disparando a una chorreadera de tiranidos. Realmente está matando tiranidos. Eh, me parece increíble, realmente, simplemente increíble. You'll face seemingly endless waves of crawling, running, and swooping enemies as far as the eye can see. You must repel the Tyranid invasion and rid the system of the Xenos threat. Battling in the claustrophobic jungles of Kadaku. The majestic planet spanning metropolis of Abarax and other epic locations. Vale, esto de las locaciones me parece increíble, gente. Realmente me parece excelente. Porque, claro, el primer Space Marine tiene una sola, un solo bioma, por así decirlo, que es una ciudad bien industrializada, que es el mundo Forja, ¿cierto? Eh, no me acuerdo cuál era el mundo Forja, pero si quieren volver a ese Mundo Forja, recuerden jugar boltgun porque Gun, ese se desarrolla justamente en el mismo mundo Forja donde se desarrolla el primer Space Marine. La cosa es. Que el bioma de jungla y hasta además este bioma urbano medio mundo forja también eh, tienen un contraste muy fuerte y eso hace que el jugar el juego no se vuelva repetitivo y tedioso de ver siempre exactamente el mismo paisaje. Y eso a mí me parece increíble gente, me encanta. Y además creo que son tres mundos en los que uno va, va a poder jugar sin, sin contar también lo que es la estación espacial y todo eso. Espectacular, o sea, eh, están fijándose en todo, la atención a detalles muy 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 grande por lo que se puede ver de momento en el trailer. After each successful mission, you'll return to the Battle Barge, a space fortress serving as the Ultramarines' orbital headquarters. Here, you can gather crucial intel by interacting with onboard personnel. Review your next. Okay, esto se parece muchísimo a Doom Eternal, ¿cierto? En Doom Eternal es un poquito más de lo mismo. O sea, tras cada misión, tras cada sin sí, cada misión se le puede llamar así, vuelves a la nave, ¿cierto? Que tiene el Doom Slayer en la órbita de la Tierra. Entonces, claro, muy probablemente sea algo por el estilo, quizás se puede upgradear un poquito la, la, la nave, ¿cierto? En Helldivers hacen lo mismo, pero Helldivers no es un juego así como con... el eh, juego de partida, ¿cierto? Un juego online, donde uno juega misiones eh, más cortas, ¿cierto? No misiones de campaña como tal. Así que, no sé, me parece bien interesante el, el nuevo sistema y la verdad es que me agrada mucho que haya como un hub donde la gente, se pueda, donde la gente pueda estar sin necesidad de que sea una simple pantalla de menú. ¿cierto? Es mucho más interactivo estar dentro de una nave y que ese sea tu menú. Y tú te diriges a una parte para iniciar una misión, te diriges a otra parte para seleccionar armamento, etc. Eso me parece mucho más amigable que simplemente un menú, ¿cierto? ...targets y tailor your loadout a your próxima misión. For, For the Emperor! Whether you prefer close combat or ranged warfare, the Ultramarine's wide range of equipment offers you an array of devastating weapons and unique special abilities. A balanced approach is certainly wise, since performing a brutal melee finisher replenishes your armor and keeps you in the fight for longer. Shred the enemies of humanity with the iconic chainsword, liquefy them with the Melter Rifle, or crush them with the mighty Thunderhammer. How you vanquish the Tyranid invaders is entirely up to you. Your duty is. Not Cabe destacar que obviamente ciertas armas están mega nerfeadas y reestructuradas, por así decirlo, para el propósito de. de este. De, del, del juego, ¿cierto? Para propósito de gameplay. Por ejemplo, recién veíamos una escena de un marino espacial que tenía un Volter pesado y le estaba disparando a, un, a una cantidad bastante grande, una horda muy, muy numerosa de, de termagantes, ¿cierto? Pero yo, yo lo primero que se viene a la mente es que es un desperdicio gigantesco porque esa es munición mega pesada, esa es munición que mata marines espaciales. O sea, disparar eso a un. a, a, a puros termagantes, gente. es es demasiado mucha pérdida de munición que debería estar usándose para otra cosa. Pero claro, probablemente sí va a funcionar acá, porque probablemente va a cumplir la, la función de eh, ráfagas de disparo constante. Entonces, va, va a ser útil para esto, pero realmente desde un punto de vista un poquito más certero, por así decirlo, un poquito más preciso en cuanto a Lore se refiere. Va a ser definitivamente. O sea, es definitivamente mejor utilizar eso en contra de enemigos de armadura un poquito más pesada. Lo mismo que el Melta. No hay criatura viva que aguante un disparo de Melta, gente. Puede penetrar, ¿cómo se llama esto? Ceramita, carne, huesos de marino espacial Y la ceramita que está del otro lado o Entonces sea, ahí como, no sé, veíamos en la, en la imagen Que el marino espacial con el Melta Le tuvo que disparar dos veces a ese guerrero tiránido Claro, obviamente es por tema de balance, gente Para que no haya una arma tan rota que de un disparo mata a cualquiera ¿Cierto? Porque así es como es Pero al final del día, un disparo de Melta Es, es ridículamente fuerte Un disparo de Melta, gente Not yet done. Beyond the story campaign You'll find operations mode. Here, the focus is on cooperation and replayability. Yo creo que este va a ser el plato fuerte de este juego, gente. Sobre todo porque hemos estado viendo un resurgir muy grande de juegos cooperativos, como por ejemplo Helldivers. Ha estado jugándose mucho también Dark Tide últimamente. Este, este, este tipo de juegos de, de cooperativo en contra de hordas de enemigos. También se viene un nuevo juego de Starship Troopers, que me parece impresionante que lo hayan sacado a pesar del tremendo éxito que tuvo Helldivers. Porque sacar algo así eh, a la sombra de Helldivers, a mí me parece como un suicidio, ¿cómo se llama esto? Corporativo, por así decirlo. Pero si a ellos le tienen... Fe, es porque el género está, está bien y está vivo, gente. Este género de cooperativo en contra de, de oleadas de hordas de enemigos. Entonces, claro, este yo me imagino que va a ser el plato fuerte porque una vez te terminas la campaña de la hora que seas, vas a querer seguir disfrutando el juego y seguir jugándolo. Y aquí es donde vas a pasar la mayor cantidad de horas matando oleadas de enemigos. Lo cual está, pero impresionante. A ver, veamos que Oh, ok, ok. Este, aquí quiero retrocederlo y quiero ver las la, la, la seis clases. Play is one of six. Ok, aquí está. Vale, estas son las seis clases. Heavy, vale. Entonces no era, no era el pesado, el, el... ¿Cómo se llama este? El, el Blade Guard Veteran. El pesado, el que tiene la armadura Gravis. Sniper, el táctico, gente, que es como el más normalito de todos. Asalto, que es Focus cuerpo a cuerpo. El Bulwark, bueno, y con movilidad, cuerpo a cuerpo, diagonal movilidad. Vanguard, que me imagino que es una especie de infiltrador, diagonal asesino. El Heavy, que ya sabemos lo que es, gente, el, el que se tanquea y, y, y mata todo lo que tiene al frente. Sniper... Se, 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 ¿cómo se, llama? Se, se explica bastante bien, ¿cierto? Y encima nos da una pequeña descripción. Ahí está, muerte desde arriba, ¿cierto? Bueno, es que tiene el jumpack, gente. Estos son los marines... Es que impe, impe, es impresionante, gente. Estas son justamente todas las armaduras que hay en el lore de los Marines Espaciales primarios, gente. Son todas. Y la única que faltaba, gente, la única que faltaba era esta que estaba acá la de asalto y ya habíamos visto gente marines espaciales de asalto en los trailers anteriores cuando todavía ni siquiera existían estos marines de asalto y este año recién salieron estos marines de asalto gente recién salieron este año los marines de asalto o creo que fue el año pasado no me no acuerdo gente pero fue bastantes meses después de que eh, cómo se llama inauguraran por así decirlo décima edición en warhammer o sea estos son nuevecitos y ya los tenían gente entonces la gente de, de cómo se llama de, de saber y la gente que está creando este juego, cierto, tiene claramente conexiones y información privilegiada sobre lo que se viene eh, para, para lo que es el lore de Warhammer y todo lo que tiene que ver con Warhammer, porque como les digo, esto ya lo habían mostrado y esto todavía no existía, gente. esto hay que verlo muy bien. Ok, esto hay que verlo muy bien porque si se acuerdan, habíamos visto um, varias transformaciones por así decirlo varios cosméticos pero todos eran de ultramarines se acuerdan de eso cierto todos eran de ultramarines y aquí tenemos algo completamente distinto tal parece si nos fijamos ni, si, ni esta hombrera ni esta hombrera ni ninguno más eh, en, en esta imagen gente ninguna otra ni, ningún otro nada en la imagen eh, nos dice que este tipo es ultramarines y eso es algo que yo por lo menos critiqué eh, la vez anterior eh, de que, claro, probablemente no tenían la licencia de otros capítulos de Marines Espaciales, o a lo mejor querían poner capítulos eh, detrás de un DLC de pago cosmético o algo por el estilo, porque incluso cuando mostraban a un tipo en armadura verde completa, como los Salamandras, o armarilla completa, como los Salamandras, tenían igual el logo de Ultramarines, pero ahora ya no, ahora ya no. Yo no veo ningún logo de Ultramarines y las cosméticas están increíbles, así que nada, perfecto, ¿qué quieren que les diga? Muy bien. From... Ahí está, este, este sí que era medio ultramarines. Oh, no te preocupes, este es Iron Hands, pero 100%, gente. No alcanzo a ver el logo, vamos a asumir que sí, pero, gente, la mano yo creo que nos dice todo, ¿cierto? La mano sí o sí nos dice todo. Y fíjense, acá tenemos Imperio, Ultramarines, Caos. Pero fíjense, ahí está la sombrera, las guadañas del emperador, Templarios Negros, ya, confirmadísimo. Ay, bien, lo dice ahí arriba, gente, como tanto. Ahí dice, Astartes Chapters, espectacular. ¿Qué quieren que le diga? Si sí, están todos los demás capítulos de marines Espaciales, probablemente leales y también del caos. Y fíjense, estas son las guadañas del emperador, gente. Este es el capítulo que Benisarius Cole exterminó por completo. Impresionante, ¿no? ¿Qué quieren que le diga, gente? Muy bueno. Y también están los Nightlords. Ah, mire, estos son del caos, gente. Estos son justamente del caos. Estos son los, los amos de la noche. Vale, tenemos años, Amos de la Noche confirmado. Esta probablemente sea la Legión Alfa, o qué sé yo, gente, por aquí. Esto la verdad es que no, no reconozco muy bien el, el, el símbolo. ¿Y qué más tenemos? Eh... Probablemente ángeles sangrientos acá, templarios negros, como ya vimos, salamandras, puños imperiales y Iron Hand, ¿cierto? Manos de hierro, lo cual está espectacular. Fíjense, gente, el texto por aquí. No, simplemente impresionante. Me encanta, es que es espectacular. Lo hicieron, gente. Esto era justamente una de las dudas que teníamos respecto del tráiler anterior y ahora ya está completamente resuelta. Uh, pero! ¡Ah, oh, pero cómo me hacen esto, a ver! Ok, ahí está, ahí tenemos más. Tenemos más, tenemos más... Vale, tenemos Guardia del Cuervo, que está bloqueada, ¿vale? Nada mal. Tenemos por aquí también... Uf, ojo ¿eh? Then, ángeles oscuros. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Algún otro reconocible que se me venga a la mente en este momento? Cicatrices blancas. Nada, pero increíble, gente, que tiene que lo <laughs> Y además puedes pintarlo como quieras. Lo que significa que muy probablemente voy a poder tener mi capítulo de Ultramarines blancos. ¿Será posible? Develop and customize. Yo creo que sí, va a ser posible, gente. 100% va a ser posible. De partida, esto no es azul, este es como un celeste, medio calipso. No, yo creo que esta, esto va a ser lo principal del juego, gente. La, la, lo que la gente más va a desear, que es personalizar su marina espacial lo mejor posible, con hombreras, con adornos, sellos de pureza, aquilas imperiales, símbolos de la Inquisición, de todo, gente. Yo creo que esto va a ser lo, lo, lo más interesante de todo, gente. Lo que la gente va, va a pasar horas jugando por tener un casco diferente. Guards, grapnel Launcher. Along with those of your squad mates,'ll be decisive on the battlefield. The more missions you play, the more you'll unlock cosmetics for your Space Marine. You'll also earn XP and armory data that you can spend in the battle barge's armory to unlock new class perks and improve your armament's performance. Eternal. OK. Eso estuvo espectacular y todo eso dentro de lo que es el modo online, ¿cierto? El, el, el cooperativo al final del día. Y ahora vamos a ver el PvP y acá me imagino yo que nos van a mostrar eh, más Marines Espaciales del caos, y a ver si es que ellos también tienen personalización. Y yo creo que sí, además que lo que nos o sea, hace. Ya vimos que podíamos seleccionar eh, ciertas eh, legiones de Marines Espaciales que eran del lado del caos, ¿cierto? En, en el selector ese, que es donde estaban también los leales. En Enter the fray in our eternal war mode, where you'll be able to pit yourselves against other players. Six Space Marines clash against six of their sworn Chaos adversaries in arenas inspired by the game's rich settings. Choose your preferred rule set, be it the intense Annihilation Deathmatch, Strategic Seize Ground, or the exhilarating Capture and Control. Then engage in adrenaline-pumping matches that will test your skills against players from across the world. Each skirmish offers you the chance to earn more XP and add more weapons to your arsenal as you prove your valor on the battlefield. No, Espera, un gente. Eso es un espera, 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 Por favor, dime que se puede usar un dreadnought. Por favor, dime que se puede. That's all just a taste of what is to come. no We can't wait for you to experience the passion and care that our teams have poured into this game. We've got more surprises. For you experience... Eso parece un finisher, parece un remate, gente. Probablemente se puede usar el, 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 el Dreadnought como el, como el caminante de Helldiver. Simplemente se puede llamar uno como una especie de estratagema que uno puede equiparse. Ok, ¿qué quieren que le diga? Este tráiler despejó todas las dudas que yo tenía. Eh, despejó todas las dudas que yo tenía, gente, por lo menos del tráiler anterior. Definitivamente las despejó. Eh, me parece increíble y encima... AMD dice acá, no dice Nvidia. ¿Será que va a estar ojo a ah, para PCs portátiles como la Steam Deck? correrá en la Steam Deck gente yo tengo una Rock Ally será que correrá en mi Rock Ally gente sería impresionante damas y ver, porque podría jugarlo tirado en mi cama todo el día pero no yo creo que esto lo vamos a streamear. qué les parece gente si lo transmitimos en vivo cuando salga o cuando esté tres días antes ya saben gente lo que opino de eso pero seamos honestos gente muchos comentarios me dijeron que para creadores de contenido está bien así que probablemente me voy a comprar la edición esa que me permite jugarlo tres días antes y lo podemos streamear por el canal para ver qué tal gente así que díganme en los comentarios qué opinan a mí me parece esto lo más épico que he visto en la vida gente esto va a, va a cambiar Warhammer para siempre gente, esto definitivamente lo va, lo va a hacer. Como le he dicho gente, muchas veces la gente, que nueva, la gente que llega nueva al lore de Warhammer atraído por algún video, por alguna facción por aquí, siempre pregunta cuál es el juego que tengo que jugar, dónde lo encuentro en Steam, cuál es el nombre, porque hay muchos lados de dónde ver y la respuesta es ninguno de ellos porque Warhammer es un juego de mesa, pero este podría ser tranquilamente el juego insignia de Warhammer 40,000, porque hasta ahora no hay ninguno. Hasta ahora no hay ninguno. Y este podría convertirse en el juego insignia, damas y caballeros. Sería espectacular que lo conviertan en un juego de servicio, entre comillas, gente que fueran actualizándolo constantemente, metiendo nuevos modos de juego, nuevas cosas, a lo mejor una nueva facción, signos, gente, quién sabe. Pero sería increíble, damas y caballeros. Así que esperemos que todo salga bien y que este sea, sea justo lo que esperamos que sea. Nos vemos, gente. Hasta la próxima. Bye bye.